Buenas noches, igual gracias a... No sé, yo creo que está... Sí. Bueno, pues igual gracias a Teorética por invitarnos, a Carlos Fallas y a mí, Antonio Jara. Lo subo más. Claro, chica. No sé exactamente cuál será la mejor técnica para... Ahí, tal vez. Ok, y bueno, en realidad yo creo que hacer una... Cualquier tipo de historia de las bananeras en Centroamérica o en, incluso en un país es una cosa que puede ser bastante extensa. Entonces, en realidad, yo creo que la idea tal vez sería hacer como un poco una reflexión, ¿no? A partir de lo que ha significado esta historia y, bueno, y ver también qué surge en este mismo lugar, ¿no? Pues nosotros dos somos historiadores, entonces pues por ahí va un poco la perspectiva, ¿no? Bananas. Bananas es el título de una película con la que, digamos, así se titula una película de Woody Allen de 1971, en la que esencialmente pues él parodia un cambio político latinoamericano, una revolución latinoamericana. De alguna manera es una parodia de la revolución cubana. Y bueno, también de un poco la sensibilidad liberal de Estados Unidos en torno a esta revolución, ¿no? Y la palabra bananas, en ese título, yo creo que pretende describir tanto la locación exótica, ¿verdad?, caribeña, donde suceden estos cambios, y las actitudes absurdas, si se quiere, incluso desquiciadas, ¿no?, de los personajes de esa comedia de enredos, ¿verdad?, típica de las primeras películas de Woody Allen. Y yo creo que esta visión, que es a la vez cómica y patética de los procesos políticos latinoamericanos, es la misma que está detrás de una idea que ya tiene pues más de un siglo, que es la de la República Bananera o Banana Republic, ¿no? Esta idea surge dentro del mundo de la literatura, inspirada por una cierta visión de lo que es la realidad centroamericana, para entrar en el lenguaje de la política y el análisis social e incluso el mundo de las marcas, ¿verdad? Lo cual no deja de ser llamativo, ya que pues es un término que es peyorativo, generalmente. ¿Qué es lo que o yo pensando por dónde podía empezar a conversar hoy, me planteaba qué es lo que este término implica o cómo se relaciona con lo que ha sido en la práctica el desarrollo pues, histórico de nuestros países, ¿no? Esa experiencia bananera? Y bueno, yo creo que podríamos comenzar diciendo que los candidatos principales a ese título de República Bananera podrían ser los seis países donde se concentró la mayor parte de la actividad de la United Fruit Company para mediados del siglo XX, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador concentraban el 60% de la producción de la exportación mundial de bananos y el 90% de el mercado, ¿verdad?, de bananos estadounidenses, es decir, de ahí provenía el 90% del banano que llegaba a Estados Unidos. Y sin embargo, yo creo que hablar de una república bananera va más allá de ubicar los países donde se produce y se exporta banano. Y pasa pues, por esta operación de equiparar la institución de la república con la agroexportación, ¿no?, con la actividad agroexportadora. Y en ese sentido sobrepasa incluso lo que es la producción de banano en sí y la región caribeña. Y se refiere más bien como a un modo de las relaciones internacionales y económicas, ¿verdad? Algo, podríamos llamarlo, un capitalismo periférico donde se subordina la soberanía de un país a los intereses de una compañía privada extranjera, ¿no? Es por lo tanto una imagen, yo diría, ridícula del Estado, que está convertido en un instrumento del capital foráneo. Una imagen que nos remite pues, a presidentes títeres que se cambian a conveniencia, acuerdos coercitivos sobre los recursos del país que liberan de responsabilidades, ¿verdad?, fiscales y laborales a estas grandes empresas, de leyes nacionales que se aplican antojadizamente o de las cuales se les exime, ¿verdad?, creando pues, un verdadero enclave en el sentido político del término, es decir, un dominio extranjero dentro del territorio nacional, desvinculado económico y políticamente del resto del país. Y esta imagen ridícula además está acompañada o tiene su contraparte violenta, ¿verdad?, que está caracterizada por la explotación sin control de los trabajadores por parte de las compañías extranjeras, la represión en ocasiones sangrientas de las organizaciones y movimientos laborales, el control social y la exacerbación de conflictos interétnicos, ¿verdad?, entre varias otras cosas.
Es dentro de esa línea que se construyen historias de una serie de personajes, íconos sobre la industria del banano en Centroamérica. Yo creo que algunos fueron mencionados, ¿verdad? Obviamente la United Fruit Company, la Cozumel Fruit Company, la Standard Fruit, Samuel Samurai, ¿verdad? Este pues, judío ruso de Alabama, ¿verdad? Que comenzó vendiendo banano pasado en pequeñas cantidades, se volvió un zar del banano y terminó pues, fundando la Escuela Agrícola de Zamorano en Honduras. Y los hermanos John Foster y Allen Dulles, por ejemplo, ¿verdad? Que terminan siendo durante los 50, por un lado secretario de Estado de Estados Unidos y director de la CIA y bueno, miembros de la junta directiva de la United Fruit Company en esa época, ¿verdad? De fuertes cambios políticos en Guatemala. Y bueno, las acciones arbitrarias de estos personajes también tenemos muchas evidencias, ¿verdad? Desde principios del siglo XX se habla, por ejemplo, que Samuel Samurai fue el que patrocinó, ¿no? la segunda llegada al poder de Manuel Bonilla en 1912 en Honduras, la masacre de 1928 en Magdalena, en Colombia, ¿verdad? Que pues, inspira este pasaje. Yo creo que también se ha vuelto una imagen ahí recurrente de la violencia y la memoria en América Latina, que es esta masacre que retrata García Márquez en Cien Años de Soledad. Y el golpe al que me refería, el golpe de Estado reformista de Jacobo Arbenz en el 54, donde precisamente la acción de la CIA fue determinante, ¿no? Sin embargo, bueno, a pesar de toda esta evidencia y todo este discurso, pues en los últimos 15 años han sido publicados varios estudios que, sin ser complacientes hacia los intereses de las bananeras, o sea, sin ser pues, estudios que promocionen sus intereses, han cuestionado los límites de esta visión, ¿no? Que es tan acaparadora sobre las acciones de las compañías en nuestra región. Por poner algunos ejemplos, la noción del enclave económico en un estudio de Ronnie Viales, él encuentra que hay lazos estrechos, ¿verdad? Entre esta compañía y un montón de empresas nacionales que le proveen, ¿verdad? Que hay cambios dinámicos en la relación entre el Estado y el enclave, que no es una relación unidireccional, que entran en juego intereses locales, incluso que hay participación política local en definir qué es lo que está sucediendo ahí. Todo esto surge bajo esta estructura del enclave. Entonces, entender lo que sucede ahí va más allá de solo comprender los intereses de la compañía. Por otra parte, el caso de Honduras, por ejemplo, que por mucho tiempo ha sido tratado como el caso paradigmático, ¿no? del Estado, que solo se forma alrededor de los intereses del capital multinacional. Darío Uraque, un historiador hondureño, empieza a complejizar un poco esta visión, ¿verdad? Habla de que el capital extranjero no frenó el desarrollo de una burguesía nacional, que hay una serie de situaciones locales que permiten que esta burguesía surja en la costa norte y esto va a afectar el desarrollo político del país. Entonces él de alguna manera hace su estudio criticando lo que él llama la Banana Republic Theory, ¿verdad? La teoría esta de que las multinacionales de alguna manera acaparan la formación de los estados en Centroamérica. Y yo diría incluso el estudio bien interesante de Lara Putnam sobre Costa Rica, que se centra, ¿verdad?, a través de un enfoque microhistórico en lo que hace la gente, encuentra que los individuos que viven bajo el enclave tienen una gran capacidad de acción, de movilidad, de migración, de definir sus espacios de encuentro, sus relaciones familiares, sociales, incluso su acceso a las instituciones legales para defender lo que creen que son sus intereses, ¿verdad? Muchas veces al margen o incluso por fuera o en oposición a los intereses de la compañía o del Estado. Y pareciera, bueno, por la presentación superficial que hago de estos trabajos, que podríamos concluir pues que no encontramos a la Banana Republic como tal en la historia de Centroamérica. Pero yo en cambio diría que, bueno, sí se ve por todas partes su sombra, ¿verdad?, o sus huellas. De alguna manera la imagen de República Bananera ha servido como un espejo de feria, ¿no?, que exagera esos defectos de nuestras instituciones políticas que ya estaban ahí, los pone de una manera exagerada. Y ha sido una imagen constante, ¿verdad?, en el desarrollo histórico de toda la región. Sirvió en distintos momentos, ya sea para calificar o más bien para descalificar los actos más burdos, más descarados de intervención extranjera, las pugnas internas sobre los modelos de desarrollo, para criticar las concesiones de recursos nacionales y la influencia política del capital extranjero, para enlazar los discursos de líderes nacionalistas y antiimperialistas de todo el continente, para convocar y para organizar el naciente movimiento agrícola obrero en varios de nuestros países. Y además, bueno, este esperpento imaginario, ¿verdad?, de la República Bananera también asusta de verdad, es decir, la incapacidad o falta de voluntad de las compañías bananeras de imponer sus intereses a toda costa en los lugares donde desarrollaron sus actividades no refuta la posición enormemente influyente que tuvieron o la posición directamente hegemónica frente al
al estado de la sociedad. Y me parece que la imagen que asociamos con República Bananera tal vez no describe incorrectamente la experiencia de nuestros países, pero ha tenido efectos reales en cómo nos pensamos y en los términos en que planteamos nuestras relaciones comerciales y políticas, ¿no? Hacia afuera. Bueno, yo voy a tratar de complementar un poco lo que planteaba Antonio, viendo lo que sería el rostro humano de la presencia bananera en la región, ¿verdad? Básicamente porque siempre hay una relación, ¿no?, cuando hablamos de banano, con población afrocaribeña principalmente, ¿no? Entonces, ver más o menos a qué responde esa variedad y cómo la compañía o las compañías utilizaron precisamente esa mano de obra y la diferencia étnica que había en las diferentes regiones para cimentar su poder en la división, ¿no? Entonces, lo primero que habría que señalar, ¿verdad?, es que a partir de 1870 y los años siguientes, todo lo que era el mundo antillano, anglófono principalmente, sufre un cambio importante a nivel, o la mayor parte de la población sufre un cambio importante, porque se da el proceso de liberación de esclavos y se finiquita el proceso de esclavitud que ya tenía por lo menos unos dos siglos, ¿no? Entonces, esta liberación de esclavos de alguna manera produce una crisis económica donde hay una sobreoferta de mano de obra. Y eso es lo que encontramos precisamente en el Caribe de 1870 en adelante, es decir, una serie de mano de obra, principalmente jamaiquina, pero también de Barbados, de San Kitts y algunas otras islas más pequeñas, que anda dando vueltas por todo lo que algunos historiadores o estudiosos han llamado el Gran Caribe, ¿no?, o el Circuncaribe también, que para el caso de lo que estamos hablando hoy, habría que empezarlo en Nueva York prácticamente y terminarlo en Venezuela, porque los círculos de esta mano de obra móvil llegan hacia estos lugares, ¿no? Es un poco para explicar por qué es esa mano de obra a la que se recurre, y para aclarar que a veces hay una confusión, ¿no? Es mano de obra libre, ¿verdad? No es mano de obra esclava, porque la esclavitud ya se abole, Inglaterra es de los últimos lugares en que se abole, y ya en Centroamérica y en América Latina no existía la esclavitud como una institución legal. Entonces, es mano de obra libre que viene muchas veces como contratados e incluso otras veces vienen por sí mismos, ¿verdad? Es muy común, por ejemplo, hay gente que ha hecho estudios con diarios de gente de Jamaica o algunas otras partes de este Caribe, que se encuentren referencias a un tío, digamos, alguien que está en Costa Rica y tiene un tío que vive en Panamá y otro tío que vive en Nueva York y otro que vive en New Orleans y otro en Cuba y qué sé yo, ¿verdad? Es muy frecuente, digamos, esa división de la familia en diferentes geografías. El primer foco de atracción de esa mano de obra en la región va a ser sin duda alguna el Canal de Panamá, que va a consumir gran cantidad de mano de obra. La construcción del Canal de Panamá incluso es posterior a la construcción del ferrocarril de Panamá, en la que también se utilizó bastante de esa mano de obra. A principios del siglo XX, cuando se termina la construcción del Canal de Panamá, nuevamente hay un exceso de mano de obra y esa mano de obra busca a dónde ubicarse. Sus principales destinos son Cuba en buena parte, Costa Rica y Honduras, que es a donde está arrancando fuertemente la plantación bananera, ¿no? En el caso de Costa Rica y en el caso de Honduras, es una cuestión un poco particular, los constructores de ferrocarriles luego serían los que tienen participación en la producción bananera. Entonces, esa mano de obra primero viene como constructores del ferrocarril y posteriormente se quedan como trabajadores bananeros. Ahí hay una gran discusión porque en lugares, por ejemplo, en los que llegaron en fechas tempranas, como el caso de Limón, a construir el ferrocarril, ocuparon algunas posiciones de cierto privilegio, pues, por compartir un idioma con la gente de la compañía, que si eran choferes o mandadores o capataces, y posteriormente esa población muchas veces no se le pagaba en metálico, sino que se le pagaba con un pedazo de las tierras que los estados le habían donado a la compañía. Entonces, ya para cuando estamos hablando del siglo XX, buena parte de esa población afroantillana no es trabajadora de las bananeras, sino que son productores independientes y más bien contratan a otra población, ya sea local o de otras migraciones que llegarían posteriormente, ¿no? Entonces, eso básicamente para señalar una cosa que me parece importante, ¿no? Y es que estas poblaciones negras no son poblaciones negras, digamos,
iguales todas, sino que dependiendo de la región vemos diferentes grupos migratorios, diferentes orígenes, y eso genera tensiones en las zonas de ocupación de la compañía bananera. Por ejemplo, el caso de Honduras es muy particular porque ahí había población, un fuerte asentamiento de población garífuna desde la época colonial, también había población que había venido de las islas inglesas desde la época colonial, y también había población que había venido de islas francesas desde la época colonial, y población recién esclavizada que habían llegado a la costa de Honduras. Todas estas poblaciones se van quedando, van siendo remanentes y tienen lógicas muy distintas a las que van a tener esta última generación, que sería la de negros o frontillanos, que vienen directamente a trabajar ya sea en el ferrocarril o en las bananeras, ¿no? ¿Cómo utilizó la compañía esa variabilidad? Primero que nada habría que señalar que no solo había mano de obra afro, ¿verdad?, sino que también hay una gran movilidad dentro de la región centroamericana de mano de obra, ¿no? Entonces podemos encontrar uno de los países que no tuvo plantación bananera, como El Salvador, muchos salvadoreños trabajando en otras latitudes, Costa Rica o Honduras, también muchos nicaragüenses, también gente de los mismos países se movilizaba, ¿no? El caso de Costa Rica es particular porque en la costa se pagaban salarios más altos que los que se pagaban en el centro con la explotación cafetalera, y también tenemos población que se desplaza del centro del país hacia la costa a trabajar en las bananeras. Eso, digamos, para la compañía resultó muy beneficioso. ¿Por qué? Porque la compañía lo que hizo fue tratar a los diferentes grupos étnicos con diferencias salariales y diferencias de privilegios. Con lo cual, la zona bananera, las diferentes zonas bananeras, era, por decirlo así, un hervidero de conflictos atizados por la compañía. Un elemento que ayudaba a volatizar estos conflictos, y bueno, la autora que mencionaba Antonio antes lo ha trabajado, Lara Putnam, fue el alcohol, que dicho sea de paso, también se conseguía en los comisariatos de la compañía, ¿no? Entonces, un día en que se explotaban mayormente los conflictos, como les decía, era el día de pago, ¿no? Entonces, el día de pago, pues, se pagaban cupones, ¿verdad? Y casi que principalmente hombres iban a cambiar sus cupones por licor, pocas veces por comida, esto de la idea de ahorrar para mandar al centro, mandar a algún otro lado, se diluía prácticamente en el primer fin de semana, ¿no? Y ahí están recopilados los casos, digamos, en los que estas poblaciones tenían, pues llegaban al juzgado, ¿verdad? Un machetazo en la cabeza, un machetazo en la pierna, ¿no? Hay unos que incluso se vuelven tristemente graciosos, ¿verdad? Cuando hay una declaración y dicen, bueno, el declarante hasta aquí llegó porque se desangró y no pudo terminar de decir lo que le había pasado, ¿no? Muchas veces lo que mueve esos conflictos son los insultos étnicos, ¿verdad? Decirle negro, decirle nica, decirle cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero esos conflictos étnicos, como le decía, ya estaban desde antes atizados por la compañía, de manera tal que ganan un diferente salario, e incluso en la época en que se construía el ferrocarril se les servían diferentes comidas, se les daba diferentes tratos, eso con el fin de precisamente motivar ese constante conflicto. ¿Cuál era el fin de que hubiera un constante conflicto en las zonas bananeras? Precisamente evitar que los trabajadores agrícolas se unieran y pudieran tener una causa común para pedir demandas laborales a la compañía, como seguro de accidentes, hospital, jornada laboral, digamos, una serie de condiciones que en el centro de los, digamos, en los centros de los diferentes países centroamericanos ya estaban empezando a darse, ya hay un camino, digamos, que empieza a andar. Los sindicatos, el movimiento obrero empieza más o menos a articularse, y había una gran preocupación de parte de la compañía de que eso llegara hasta las zonas bananeras y terminaran organizándose un gran sindicato de trabajadores bananeros, cosa que ciertamente nunca pasó. Eso la compañía, pues, logró atizar bastante bien estas situaciones. Hay otros elementos externos que ayudan a construir esas identidades particulares. Por ejemplo, la visita de Marcus Garvey a algunas de las zonas bananeras ayudó mucho a que la población negra tuviera su propia agenda política, que curiosamente era sumamente beneficiosa para la compañía bananera, porque el discurso de Garvey era el regreso a África, ¿no? Y una de las condiciones para poder regresar a África era comprar los barcos, y para comprar los barcos se necesitaba dinero.
Entonces el discurso es muy de statu quo, o sea, ustedes quédense en sus trabajos, trabajen, ahorren, con esa plata que ahorran, vamos a comprar los barcos y con esos barcos los vamos a devolver a África. Entonces era un discurso completamente desmovilizador de cualquier tipo de reivindicación laboral que hubiera en, esta, en estas regiones, ¿no? E incluso la compañía, teniendo en cuenta estos elementos, tuvo bastante beneplácito en recibir a Marcus Garvey, incluso facilitarle ciertas cosas, porque sabía que ese discurso más bien iba a ir en beneficio de los intereses de la compañía, ¿no? Y hay una discusión, y a lo último que me voy a referir, y luego, bueno, creo que a los dos nos gustaría que, pues, si tienen alguna duda o pregunta, que con toda confianza, ¿verdad? Eso se trata de opinión, un conversatorio. Y hay una cuestión que es bastante interesante, y es al respecto de si se prohíbe o no se prohíbe la presencia de estas poblaciones afro en la región centroamericana principalmente, ¿no? Y hay varias posiciones que voy a tratar de expresar muy, muy brevemente. Desde finales del siglo XIX, precisamente, está muy en boga en Europa y en Estados Unidos los discursos cientificistas al respecto de la raza, ¿no? De que hay razas superiores, hay razas inferiores. El spencerismo ha penetrado, ¿verdad? Es una rama del darwinismo social. Estos discursos racistas se basaban en premisas cientificistas, para ser más exactos, que no científicas, ¿verdad? Al respecto del tamaño de los cráneos, ¿verdad? Se inferían cosas, ¿no? Entonces, bueno, los europeos son blancos y tienen industria y crecimiento económico, ¿no? Los africanos son negros y viven en chozas de paja y no han desarrollado estados. Entonces, ergo, los blancos tienden al desarrollo y los negros al subdesarrollo, lo cual venía a ser una justificación precisamente de todo el proceso de colonización que se daría en las últimas décadas del siglo XIX e inicio del siglo XX. Entonces, todos esos discursos, ¿verdad?, muy positivistas, muy enmarcados en las ideas liberales, llegan hasta América Latina. Y en Centroamérica, que es el caso específico que estamos conversando, dentro de la clase política, que siempre fue una clase política, sobre todo hasta finales del siglo XIX, muy europeizada, ¿verdad? Qué sé yo, gente que venía de estudiar de Londres, de París, viene con esas ideas, luego se convierte en los líderes políticos de la región y tratan de reproducir ese discurso dentro de nuestros países, con resultados, bueno, que hasta la fecha son catastróficos, ¿verdad? Pues entonces lo que veía era un tipo moreno, ¿verdad? A veces muy moreno, hablando de la blanquitud que tenían, ¿verdad? Por ser herederos directos de los españoles y casi no tener mezcla con otras razas inferiores como negros o indígenas. Y empieza a elaborarse una actitud abiertamente racista hacia las poblaciones indígenas y hacia las poblaciones negras. E interesante el caso de las poblaciones indígenas, porque lo que se planteaba básicamente es que no tenían posibilidades de desarrollo, ¿verdad? Es decir, tenían un nivel de vida que hasta ahí llegaban y que más bien en la labor del Estado debería ser civilizar a estas poblaciones. Esto se haría eco durante muchas décadas, ¿verdad? Inicia en esta época, pero seguiría como un planteamiento bastante fuerte. Y uno, por ejemplo, uno de los defensores de este indigenismo, que se llamaba esa corriente, defensores y promotor fue el mismo Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Su tesis de doctorado allá en París trataba de las formas al respecto de cómo sacar a los indígenas de ese estado precivilizatorio, ¿no? Entonces, principalmente la idea de sacarlos de ese estado precivilizatorio era vincularlos al mercado, ¿no? En el caso de las poblaciones negras, comparten con las poblaciones asiáticas una serie de estereotipos muy fuertes. Por asiáticas decimos, poblaciones de China, ¿verdad? Pero también venían poblaciones de la India llamados culíes, ¿verdad? Y algunos turcos, que bueno, es una descripción un poco ambigua, ¿no? para la época. ¿Cuáles eran las principales características? Bueno, era gente que tendía a la violencia, era gente que tendía a cometer actos, qué sé yo, violaciones, o al robo, o a la vagancia, ¿no? Y ya todo eso está en boga. Por ejemplo, se le pueden leer los manuales de antropología física, ¿verdad? Y básicamente dice, bueno, sí, un hombre con la nariz ancha, la tez oscura, el pelo colocho y los labios gruesos va a tender a tener tendencias, qué sé yo, al robo, a la violencia. Pues evidentemente están hablando de alguien de ascendencia africana, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una serie de estereotipos que empiezan a formarse en esa época
Y es muy interesante porque los diferentes países tienen su propia diversidad interna dentro del país y podemos ver una actitud abiertamente racista desde las élites oficiales como de población del país hacia estas poblaciones que seguían considerándose como extranjeras principalmente, ¿no? Esta condición de extranjería sería la que los hace tener como una no pertenencia, digamos, a los diferentes países. A pesar que, como les decía antes, en el caso, por ejemplo, de Honduras y de Costa Rica, buena parte de estos migrantes antillanos de finales del siglo XIX ya cuentan con propiedades, ¿verdad? Ya tienen familia en estos países y siguen siendo considerados como extranjeros, ¿no? Entonces, esa es una primera versión, ¿verdad? Una primera interpretación que dice que si bien es cierto, estas poblaciones antillanas llegaron a la región centroamericana, fueron, digamos, desde un inicio tratados como ciudadanos de segunda o con esta ideología, digamos, racista y discriminatoria que estaba muy en boga en la época. La otra opinión, la otra corriente, digamos, en este sentido, es la que señala que por lo menos hasta 1920 estas poblaciones lograron insertarse de manera exitosa dentro de las economías locales, principalmente en torno a las cuestiones, a la presencia de la bananera, pero llegaron a ocupar puestos como juez de paz, como policía, y que eso denotaba de alguna manera que ese racismo no existía, ¿verdad? Y la fecha que se toma básicamente es 1920, cuando Estados Unidos empieza a tener ciertos problemas de mano de obra, ¿verdad? Problemas de mano de obra, digo exceso de mano de obra, problemas que también se ven en Centroamérica, ¿verdad? Y que gracias a ese exceso de mano de obra es cuando empieza a buscarse una forma de defender los puestos laborales frente a estos extranjeros, y que ahí sería cuando arranca, digamos, el discurso racista más fuerte, ¿no? Yo al menos soy de los que me inclino más por la primera interpretación, es decir, que siempre existió, digamos, si bien es cierto, ocuparon estos diferentes puestos de trabajo, siempre existió esa visión, digamos, hacia el otro, hacia diferenciar. Y queda muy claro, por ejemplo, en las construcciones, cuando uno lee los discursos políticos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde se están dando estos procesos de construcción de la nacionalidad, en los cuales ninguno de los países que tenían esta población en las costas los incorpora como parte de su población. Siempre van a ser extranjeros. Y la población india, digamos, en algunos casos discuten de mestizaje, que dice ya se mestizaron, ya no quedan indígenas, ¿verdad? Entonces, si hay una constante negación de eso, entonces decir que es hasta 1920 que piensa el racismo, pues sí es un poco aventurado, ¿no? Pero como les digo, es materia de discusión. Una de las cuestiones interesantes que se dan ya bien entrado el siglo XX, después de la crisis de 29 principalmente, es que los mismos sindicatos que ya se habían organizado, que ya se habían articulado, ya hay presencia de partidos comunistas, ya ha permeado mucho más todas estas ideologías, sí son muy celosos del tema de la población afroantillana por razones, me gustaría decir estrictamente laborales, pero posiblemente haya otras que coadyuven a eso. Pero sí hay una defensa, digamos, del trabajo, de darle primero trabajo a los trabajadores locales y luego a estos extranjeros, ¿no? Que, como insisto, a mí eso me parece importante, muchos de esos ya no eran extranjeros, ¿no? Ya para concluir, nada más para recordar, creo que es un tema importante tener en cuenta porque buena parte de nuestras naciones centroamericanas siguen constantemente, digamos, negando el aporte de estas poblaciones y sigue un tema de calificación de extranjeros, ¿verdad? Y es una cosa que ha sido muy difícil solucionar en los últimos años. Todavía hace por lo menos 10 años en la educación formal en Costa Rica, ¿verdad? El discurso es que todos éramos blancos, ¿verdad? Descendientes de los españoles, y bailábamos el punto guanacasteco, como veremos ahora durante el fin de semana, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Es un poco la idea de construir esa nación, esa noción de naciones étnicamente homogéneas, y más bien meter el tema de la diversidad, de ver que hay diferentes grupos sociales que han contribuido, digamos, a la formación de,
de nuestro país y que han sido negados, por decirlo así, de tener una participación dentro de la nación o de esa representación colectiva de pertenencia a un ente supracomunal o qué sé yo, ¿no? Si no, nos seguimos viendo ahora el 15 de septiembre, no se va a bailar ni calipso, ahora no, no se va a comer rice and beans. ¿Y por qué? Porque son cosas que precisamente han estado siempre negadas, y en los diferentes países que la compañía tuvo presencia, vemos más o menos un proceso bastante, bastante similar. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de Honduras, la cantidad de población afro es mucho más fuerte, el porcentaje es mucho más marcado, y la identidad nacional hondureña básicamente es mestiza, ¿verdad? Y la única diversidad que se reconoce es la del famoso lempira que está en los billetes, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿no? Entonces, un poco recordar que estos procesos históricos también siguen teniendo una negación dentro de ciertas narrativas oficiales, y que bueno, todo este contingente de diferentes poblaciones que llegaron a trabajar en el ferrocarril y en el banano, pues contribuyeron realmente a levantar los países que tenemos hoy en día, y que de alguna manera, bueno, ya a título muy personal, pues se merecerían ese reconocimiento, digamos, dentro de los espacios nacionales, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, pregunta, mucho gusto. Quedó más claro. Sí, iba a contradecir todo lo que acabas de decir. No, pero sí me parece, bueno, sirviéndome de lo que Carlos acaba de decir, que yo creo, bueno, cuando mencionabas esto de los sindicatos y todo, defendiendo su trabajo frente a los migrantes, yo creo que eso sí es un tema que valdría la pena igual considerar, o sea, porque a veces uno tiende a hacer esta separación, ¿no? Como un poco de la ideología de los liberales y la élite, tratando de promover estas visiones como de racismo científico, y bueno, toda la legislación de racismo científico sí se desarrolla. Bueno, la primera es 1894, creo que fue, digamos, política migratoria que prohibía el ingreso de chinos al país, y el resto sí son como de los años 20, ¿no? La que prohíbe justo, bueno, el ingreso de turcos, gitanos, sirios, culíes, etcétera, que tiene unas descripciones, bueno, es interesantísimo tratar de ver lo poco aplicables en la realidad que terminaban siendo esas leyes, ¿verdad? Porque trataban como de categorizar de una manera demasiado sólida, por decirlo así, pues la pertenencia que podía tener alguien a algún tipo de grupo racial, ¿verdad? Y hay casos muy interesantes. Si uno ve las cartas de los capitanes de puerto, tenían que investigar un barco de gente que llegaba para determinar si esa persona podía entrar o no, y de repente pues había un fulano que pues tenía pinta de sirio, que en este caso quiere decir, bueno, que podía ser libanés o podía ser de cualquier otro turco, ¿verdad? Pero sin embargo tenía un pasaporte francés, entonces, bueno, ¿qué hacer? O había un chino, pero que era de Hong Kong, y entonces se les complicaba esta cuestión entre que si valía más la nacionalidad, si valía lo que ellos estaban viendo físicamente, y en muchos casos terminaba siendo muchísimo más porosa la frontera. Bueno, y en el caso de la población china, eso es, eso pues ha sido estudiado con más profundidad, como a pesar de ser la primera población a la cual se le prohíbe la entrada, pues sí, hay una continuidad, ¿no?, en la inmigración de población china al país durante todo este primer boom bananero, bueno, y de la agroexportación, ¿verdad? Pero, y eso era nada más un paso a otra cosa que quería ahí mencionar también, que este tema varía mucho de acuerdo al momento en que estemos hablando. O sea, hay varios ciclos del banano que tienen sus características. O sea, de final del siglo XIX hasta inicios de la Primera Guerra Mundial, más o menos, es cuando yo creo entra la mayor cantidad de población del Caribe, digamos, por primerazo se mueve de una manera mucho más libre. Yo creo que después de este periodo, y sobre todo en los momentos de la crisis de los años 30, que hay un momento, pues el momento más bajo de las exportaciones de banano en la región, es 1934, precisamente el año en que aquí se da la huelga bananera, ¿verdad? Como para tener una idea, o sea, era una industria que estaba en ese momento en crisis. Pues la mayor parte de los trabajadores que se manifiestan en esa huelga bananera aquí en Costa Rica no eran afrodescendientes ni eran inmigrantes afrocaribeños, ¿verdad? Y ahí hay, ya para ese momento, hay una división muy fuerte que se manifiesta en las mismas opiniones de la gente. O sea, yo no creo que haya
tristemente, digamos, una gran diferencia en su discurso, ¿verdad?, entre la dimensión racializada que estaban teniendo, ¿verdad?, sobre el trabajo, y la dimensión, pues, de reivindicación nacional que estaban teniendo. No sé si, si queda claro, pero para ellos, digamos, expulsar la influencia imperial de Estados Unidos en la balnera, pues, pasaba por frenar la entrada de migrantes del Caribe, ¿no? Y yo creo que sí hay un racismo bastante fuerte, ¿no?, en muchas de las declaraciones que aparecen, incluso yo creo que se ha estudiado en el repertorio americano y revistas de ese estilo, que pues tienen una fama de haber sido más bien, pues, las primeras publicaciones de alguna manera, pues, contestatarias, o que tenían alguna posición crítica frente al statu quo liberal, ¿no? Y bueno, yo creo que eso era más o menos. Sí, claro, se veía la presencia de la población, de esos trabajadores que traían, se veían como parte del, incluso hay discursos así, ¿no?, del entramado imperialista yanqui, que vienen a llevarse nuestras riquezas, traen mano de obra de otro lado y realmente lo que quieren es sacar todo lo que puedan y dejar una cantidad de pobreza, ¿no? Entonces, un poco de ahí viene ese discurso, que era lo que señalaba Anto, ¿no? Y bueno, no sé si tienen, no tienen que ser preguntas, si, no sé, hay, obviamente hay mil cosas que quedan por fuera, no solo de lo que hemos mencionado nosotros, de las cosas que están sugeridas también en el Banana Thesis y en un montón de otras cosas que pueden tener ustedes en la cabeza. Entonces, si quieren participar. Algunos comentarios, sugerencias, invitaciones. Yo sí quería preguntar, que en un momento usted mencionó algo de que este término, digamos, de banana republic no es, o sea, no es algo como real, no es algo que en sí existió. Entonces, no sé, quería más o menos, si pudiera referir, ¿por qué no, digamos? Bueno, esa era la idea de lo que estaba diciendo. O sea, no es que no existió, sino que, o sea, más bien que existió como idea, ¿no?, siempre, y que, digamos, de alguna manera lo que estaba tratando de rastrear es que ha habido un montón de estudios que tratan de encontrar como la idea clásica de la Banana Republic, es decir, el Estado configurado alrededor de la actividad extractiva agroexportadora, pues es una visión, pues, que tiene sus límites, es decir, que no explica realmente todo lo que sucedió. Y sin embargo, que a pesar de eso, yo creo que la idea de la Banana Republic es algo que, digamos, no es una imagen construida posteriormente, sino que de alguna manera es coincidente con todo este proceso, va a marcar, pues, la manera en que se entiende lo que está sucediendo. Es decir, la gente se puede sentir víctima de una banana republic, o pueden, de alguna manera descalificadora, hablar de procesos políticos como el efecto de esta, digamos, de esta dinámica de banana republic, a pesar de que cuando hacemos el estudio más micro nos damos cuenta, pues, que en todos los países, pues, había otros espacios de acción política, digamos, la hegemonía de las compañías bananeras, digamos, no era total. Eso no quiere decir que no existiera, ¿verdad? Por ahí va más o menos el asunto. Porque yo siento que, digamos, incluso hoy en día se podría hablar de una banana republic, pero no como un gran área, digamos, país de eso, sino se podría ver como pequeñas bananas republics, como en diferentes comunidades que hay, que en casos que conozco, aquí en Costa Rica, son de comunidades que su vida gira casi que totalmente en torno a lo de las bananeras. Entonces, no sé, bajo mi opinión, siento que sí sería importante rescatar eso, que sí existen como pequeñas bananas, incluso hoy en día. Quizás sería importante tener en cuenta de dónde viene la arqueología del concepto, por decirlo así. Y como decía Anto, es literario, o sea, literario, que es un tipo periodista, escritor, estos muy dados a la crónica, que pues tenían bastante éxito en inicios del siglo XX en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Realiza un viaje por Centroamérica y él es el que utiliza en un libro este concepto de Banana Republic. Él las ve así, ¿no? Banana Republic. Entonces, eso da pie para decir que, digamos, yo creo que es una visión desde fuera, ¿verdad? Es decir, así son vistos estos países muchas veces, ¿verdad? Como Banana Republic, en el que usted viene y hace lo que se le ocurra, porque no hay ley, ¿no? Lo cual en parte era cierto. Yo coincido con eso que vos planteas, digamos, y yo sí creo que
no solo actualmente, sino en la época, efectivamente, el estereotipo clásico del Banana Republic, que es la compañía que manda completamente, sí se dio, ¿verdad? Pero para eso habría que verlo, como bien señalabas vos, a nivel comunal o a nivel local, ¿verdad? Que si yo había momentos, por ejemplo, en las que la compañía bananera tenía comprado al jefe político de Limón, a los diputados que había por Limón, y les pagaba un sobresueldo a los policías de la región, ¿no? Entonces, cuando usted tiene esos tres elementos, dice, bueno, ¿y esta gente para quién trabajaba? ¿Verdad? Y pues, evidentemente la respuesta, y trabajaba para la compañía. Ahí sí podemos ver que hay un poco del tema este de la Banana Republic, ¿no? Claro. Hay otros espacios que a mí me parecen muy interesantes y que recién están empezando a trabajar, que son estas, digamos, que caló mucho en la idea del enclave, que son estas casas, ¿verdad? O estos pueblos de la compañía, que tenían una lógica muy particular, ¿verdad? Era como tratar de reconstruir un paraíso perdido de Estados Unidos en zonas con un clima completamente distinto, ¿verdad? Entonces hay adecuaciones arquitectónicas interesantes, pero además son espacios abiertamente segregados de la comunidad y que tienen otras lógicas, ¿verdad? Si son comunidades que viven pendientes del barco, por decirlo así, porque en el barco viene la comida, vienen los refrescos, vienen todos los mecanismos para tratar de reproducir esta vida gringa, por decirlo así, ¿no? La otra cosa importante, digamos, de la reproducción de esta vida gringa que trata de hacerse en Centroamérica, es que al igual que en muchas partes de Estados Unidos, se contrata mano de obra negra también, ¿verdad? Y no mano de obra local. Entonces la pregunta es ahí, bueno, ¿por qué mano de obra negra y no mano de obra local? Bueno, porque resulta que la mano de obra negra habla inglés, ¿verdad? Y esa era la entrada, digamos, para entrar a esta gran casa del dueño de la compañía, ¿verdad? Es interesante porque eran digamos, estos expertos o estos ingenieros de la compañía, por lo general eran profesionales de medio pelo en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, era un técnico cualquiera que sabía armar cosas, ¿verdad? Y una vez llegados a los pueblos bananeros, se convierten en el gran señor, ¿no? Y tienen una autoridad y una posición, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, es un tema que recientemente se está explorando, por ejemplo, respecto de las amas, de las señoras de estos señores, ¿verdad? Que tenían particularmente aires de grandeza, ¿verdad? De gran burguesía, cuando en Estados Unidos eran los más pobretones del barrio y por eso los mandaron hasta Centroamérica a vivir, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que ayudan a, digamos, las que han contribuido mucho al imaginario este del Banana Republic, ¿verdad? Es decir, donde también hay estos espacios que tienen, o sea, ahí no entraba la policía local, por ejemplo, ¿verdad? Son espacios que se autorregulan, uno no sabe realmente qué pasa ahí, digamos, las cosas que se dan cita, ¿no? Hay tal vez una duda y comentario, creo. Cuando hablamos de Banana Republic, estamos hablando también de una figura, como tú mencionabas, en un momento de enclave, un enclave económico, básicamente, ¿no? Y lo que se habla aquí en muchas veces, hoy en día, ¿de qué estamos hablando? ¿No? El concepto de Banana Republic en ese sentido varía sustancialmente, creo, hoy en día, ¿no? Ya no podemos hablar de ese enclave económico donde están construcciones físicas, es decir, esa invasión territorial. Pero sin embargo, el concepto de Banana Republic sigue siendo un concepto actual, ¿no? Me gustaría tal vez como profundizar un poquitillo en eso, ¿no? Porque nosotros siempre, por ejemplo, yo me acuerdo cuando un tiempo que yo viví fuera aquí del país, en un momento en que el club estaba bien convulsionado, sí, había toda esa idea. Ah, es que ustedes vienen de la Banana Republic, ¿no? ¿Qué significaba eso? No había organización, no había autonomía, no había independencia, ¿no? Entonces yo creo que ese concepto lo que se va preguntando es un conjunto de ideas, se llega a ser un prototipo, ¿no? De ideas, independencia, autonomía, capacidad de decidir el propio destino, desarrollar la propia cultura, ¿no? Sí, no, yo sí, yo creo que sí, o sea, efectivamente, yo creo que va más allá, o sea, es incuestionable, ¿verdad? El poder, no solo económico, sino pues político y social que tenían las compañías a nivel local en las áreas donde funcionaban, sin embargo, digamos,
¿qué tanto podemos extrapolar esto a, digamos, interpretar de la misma manera el desarrollo político, las situaciones políticas de los países donde esto sucedió? A eso es más complicado y, digamos, y más que decir como que es complicado, como que no se puede, significa más bien que hay que complejizarlo, ¿no? Y entender también los espacios que se dan precisamente para la transformación. Esto que decía antes, ¿no? Que la relación entre enclave y Estado es una relación que cambia porque no es unidireccional. O sea, es, a pesar de que hay un poder local tremendo y una influencia nacional muy fuerte de las compañías bananeras, o sea, igual hay un proceso de negociación y hay procesos de transformación, ¿no? Y bueno, y por ahí lo que hay sobre todo sería pues la esperanza, ¿no? De que los países no sean completamente rehenes, ¿verdad? De lo que el capital privado decida, ¿no? O sea, hay unos espacios donde se pudo hacer algunas cosas y obviamente con limitaciones y donde se podría ahora en este nuevo contexto también hacer cosas. Y yo sí creo que eso como concepto, como idea, ¿verdad? De la debilidad o de la complacencia de las instituciones públicas hacia el poder y las decisiones del capital y sobre todo el capital extranjero, sí, digamos como una metáfora de eso, pues sí sigue teniendo validez, ¿no? Hablar de República Bananera, digamos, aunque no estemos hablando directamente de banano, ¿no? Podríamos estar hablando de piña. Antes de darte la palabra, nada más para acabar un punto. Sí, es un comentario. Ya te lo doy. Que sí me parece importante, digamos, la idea esta de que esta idea de la Banana Republic es que vienen los gringos con mucho dinero, compran todo y hacen lo que les da la gana, digamos, uh-huh. Que es un poco el estereotipo o el arquetipo, ¿no? Y ahí faltaría, y creo que es una cuestión muy importante de incorporar, faltaría señalar que de parte de las burguesías nacionales hay una participación abierta y explícita en esos negocios, ¿no? Entonces como que también la idea de que todo lo malo lo trae la compañía, pues no, porque también hay una connivencia de parte de las oligarquías locales en llevarse una buena tajada del pastel, ¿verdad? Y si uno ya va viendo datos más específicos, sobre todo después de la crisis del 29, cómo se reparte, digamos, la exportación bananera, nos damos cuenta de que la compañía se encarga casi que solo de la comercialización y la exportación, y los productores que le venden a la compañía, los grandes productores, son locales y también se están enriqueciendo bastante de ese proceso. Con lo cual, digamos, creo que le entiendo bien a Antonio, la idea es ver que esa Banana Republic no fue absoluta, sino que se le pellizcaron cosas para bien o para mal, ¿no? Pues nada más un comentario sobre, ahora que están diciendo sobre el estol oficial, digamos que en épocas liberales comenzó a haber en Costa Rica. Entonces se decía que los afrodescendientes llegaron en el siglo XIX para la construcción del ferrocarril y todo, cuando es completamente falso, ¿verdad? O sea, si se buscan los testamentos coloniales, aquí habían esclavos negros comprados en Portobelo, en las familias principales de Cartago, desde el principio de la colonia. Y eso está completamente anulado de la historia, y ahí ya, inclusive hay investigaciones de doña Marina Bolio, de Santiana Lobo y de otros, ¿verdad?, que han investigado pues el aporte de la cultura afrodescendiente hasta la misma Cartago, donde la Puebla de los Pardos existía, donde vivían indios y negros segregados, digamos, de la población española de Cartago por la Cruz de Caravaca, y ahí es donde aparece la Virgen de los Ángeles, sí, claro. Precisamente una Virgen negra. Entonces, esa parte de la historia se ha completamente cortado, ¿verdad? Y decir que la población negra de Costa Rica solo es la afrocaribeña. Sí. No, yo creo que ahí tienes toda la razón. Yo creo que estamos hablando también de oleadas migratorias con diferentes condiciones, y yo creo que si hablamos de la población afrodescendiente de Costa Rica, de alguna manera tendríamos que hablar de toda la población, ¿no? O sea, digamos, tomando en consideración pues toda la genealogía, ¿no? de lo que ha sido la mezcla, ¿verdad?, de la población acá. Y bueno, los procesos políticos, bueno, tal vez Carlos pueda hablar con mayor propiedad de todo eso de la colonia, pero digamos de los procesos políticos que hicieron que acá, por decirlo de manera bonita, se integrara de manera fea, sería se invisibilizara el aporte de esa población al resto del país, es decir, la gente afrodescendiente, ¿verdad?, de la población, de los migrantes forzados, en condición de esclavitud durante la colonia hacia Costa Rica, pues pasaron a integrar parte de la población sin apellido, es decir, de los costarricenses en general, ¿no?
Sí, bueno, justamente ese proceso, y bueno, aquí podría ya darnos mañana, porque pues, yo trabajo eso de población afro durante la época colonial, y sí, digamos, uno ve cosas pues, que no se dicen, ¿verdad? Justo para hacer mi anuncio, además en la época que viene, ¿verdad? El último trabajo que presenté era sobre Guanacaste específicamente, ¿verdad? La conclusión es que para finales del siglo XVIII, 80% de la población de Guanacaste está clasificada como población mulata, afrodescendiente, y el otro 27, digo 17, era población indígena o mestiza, y Fres, si acaso, que es gente que seguían diciendo españoles a duras penas, ¿verdad? Cuando vemos todo el proceso después que, de folclorización que tiene Guanacaste, y como de ahí viene la marimba y el timón, el punto guanacasteco y todo. Esos aportes culturales se atañen a la población chorotega, que la población chorotega ya del siglo XVII sencillamente no existía, ¿verdad? Hay gente que llegaba a decir que el quijongo es de los chorotegas, ¿verdad? Cosas de ese tipo que van justo en el sentido de la negación. Ahora, un dato interesante con eso, de las memorias y cómo se construyen, es que las reivindicaciones de la población afro en Costa Rica hasta muy recientemente también están conectando con esos afros históricos, por decirlo así. En otros países que han tenido procesos reivindicativos mucho más fuertes, comunidades más organizadas, como en el caso de Colombia, por ejemplo, desde siempre fue una bandera, ¿verdad? Que poco decir siempre hemos estado aquí, no nos trajo la bananera, no nos trajo nadie, un poco para conectar con ese pasado. En el caso de Centroamérica, recién está iniciando, porque sí hay como esas dos oleadas que son muy, muy, muy distantes, además, ¿verdad? Hay lugares en específico en Centroamérica en que conviven, y es muy interesante, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, en Roatán, sigue habiendo población garífuna, en Punta Gorda, que argumentan estar ahí desde el siglo XVII, digamos, ¿verdad? Y hay poblaciones afro-antillanas, afroparlantes, que llegaron en el siglo XIX. Y entre ambas poblaciones no hay vínculos, digamos, no hay puentes de comunicación, ¿verdad? Porque, digamos, estos afroantillanos que además hablan inglés, ¿verdad? Y que les va muy bien, por ejemplo, con el tema del turismo, que bueno, no tenés eso básicamente, ¿verdad? Estos garífunas son indios, ¿verdad? Entonces es como una resignificación también de eso, de las diferencias. El aporte está precisamente en que creo que son cosas que habría que... O sea, difícilmente, bueno, yo estaba en varios foros y uno no llega siempre a acuerdos, ¿no? Pero la idea es precisamente que se visibilice eso. Y cerrarlo con otra anécdota que nos ha pasado mucho a los que trabajamos este tipo de temas. La contaba mucho mejor Sergio Ramírez, ¿verdad? Escritor nicaragüense, que a él le pasó, ¿verdad? Él hace como unos, será 2 o 3 años, saca un libro que se llama El Tambor Olvidado, ¿no? Entonces se entera un poco de este rollo, ¿verdad? Las poblaciones afrocoloniales, empiezan a investigar, ¿verdad? Y sacan texto, ¿no? Entonces su texto, parte de las cosas interesantes que tiene, ¿verdad? Lo presenta, pues, un gran escritor nicaragüense, ¿no? Que en realidad en toda Centroamérica es una buena representación, ¿verdad? Un teatro muy fino, digamos, con gente muy de la alta cultura y qué sé yo, ¿verdad? Y empieza un poco con aportes del trabajo de genealogía, ¿no? Que es buscar los ascendentes que uno ha tenido, ¿verdad? Y empieza a decir nombres relevantes de la política nacional, ¿verdad? Decir, bueno, este es descendiente de esclavos, ¿verdad? Y no sé qué Somoza, descendiente de esclavos, ¿verdad? Y los de Baile por aquí tienen una de esclavos, ¿no? Y los Sandino por acá de esclavos también. Entonces empiezas a decir ya a una serie de gente, ¿verdad? Y pues, hasta que alguien se levanta y dice, no, yo creo que ustedes me caen muy bien, estoy muy bonito, ¿verdad? Pero eso es como sus otros libros, un cuento, ¿no? Una ficción, porque sí hay mucha resistencia a aceptar, digamos, esa herencia. Precisamente por lo que comentábamos ahora, las identidades se forjan creyendo que somos casi, casi europeos, ¿verdad? Pero un pelito, no fuimos, ¿no? O una idea de mestizos que de alguna manera igual borra, o sea, deja por debajo, en esa mezcla que son los mestizos, o sea, el aporte de lo no europeo es como secundario, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de ser mestizo de alguna manera terminó siendo más importante por no ser indígena que por precisamente incorporar el elemento indígena, ¿no? Entonces son cosas que son complicadas por ese lado. Perdón por interrumpirte. No, todo bien. Bueno, era un poco a lo que yo me refería con el indigenismo de Miguel Ángel Asturias y tantos otros intelectuales muy destacados de la primera mitad del siglo XX,
que la idea es precisamente ver cómo se, o sea, cómo se saca a esa población y cómo nos la sacamos del país, ¿verdad? Había una creencia, por ejemplo, que la mezcla racial lo que hacía era degradar no degradar la raza, sino el seguir teniendo ese componente indígena es el que nos tiraba menos, ¿verdad? Entonces, habían ideas que se pusieron en práctica, que la idea es, no, estos indígenas, ¿verdad?, los mezclamos con población del centro, que es más blanca, ¿verdad?, o en algunos casos, que también se dio en Centroamérica, y pues nos traemos sangre de la buena, ¿verdad?, uh-huh. Importemos europeos, ¿verdad? Y hubo toda una locura, a inicios del siglo XX, de colonias agrícolas de europeos que fracasaron casi todas, ¿verdad?, algunas exitosas, ¿verdad? Bueno, Costa Rica tiene una historia de una exitosa, que fue la de italianos en San Vito de Cotobruz, ¿verdad? La idea era, estos europeos venían, el Estado les ponía de todo, ¿verdad? Les ponía las casas, les ponía maquinaria, les daba herramientas, la idea es que se metieran en la zona rural de los diferentes países, ¿verdad?, en este caso de Costa Rica, ¿verdad?, y que pues, empezaran a construir y luego empezaran a mezclarse con la población local para, como dice mi abuela, ir mejorando la raza, ¿verdad? Ya de aquí a 3 o 4 generaciones todos salen con ojos verdes, ¿verdad? Y tú ya significa un progreso, ¿verdad? También hay una idea de dominio, ¿no? Pues esta gente viene, obviamente las otras poblaciones locales se van a contagiar, ¿no? De ese progreso se asocia mucho pues la pertenencia a la raza con la capacidad de progreso, pero también se asume que la mezcla va a dar como resultado pues el predominio de la más poderosa, ¿no? La mezcla va a ser hacia arriba, ¿no? Sí. Sin embargo, sí hay casos también bien patéticos, o sea, aquí hubo un intento de crear una colonia agrícola alemana en la isla del Coco, por ejemplo. Y Arthur Gisler, que era pues, un alemán como de 2 metros, ahí medio un poco chiflado, que estaba obsesionado con encontrar el tesoro de la isla, se llevó a 10 familias de alemanes ahí. Bueno, a los 3 años lo querían matar al tipo, creo que al final lo dejaron solo. Terminó viviendo 2 años más él solo con su esposa, que de fijo también lo quería matar. Y hasta que pues, deja todo tirado y se devuelve a Nueva York y trata de venderle la isla a los Estados Unidos, ¿verdad? Después de que Costa Rica lo había nombrado gobernador de la misma, ¿no? Entonces ahí, digamos, estos aires de cómo vamos a lograr el progreso a través de la migración de europeos a veces terminaron de forma. Y es muy fuerte, o sea, también puede sonar visible, pero como les decíamos antes, tenía efectos, por ejemplo, en la legislación, quién podía entrar y quién no podía entrar al país y en otro montón de situaciones. La idea está de que los europeos nos traían realmente el desarrollo, no que trajeran plata, ni que, o sea, con que se trajeran ellos mismos, ¿verdad? Y entonces tenemos para toda América Latina, estamos hablando de Centroamérica, famosas excursiones de europeos, ¿verdad?, que venían a ver cómo era el país, que yo, se me olvida este que dijo, se me fue el corte. Que le decían, digamos, los recibía el presidente, ¿verdad? Y con el presidente es que iban de excursión, ¿verdad? Entonces era un tipo que les decía, bueno, mira, yo ahí creo que pueden sembrar tal cosa, aquí pueden hacer esto está bueno para hacer, hay mucho verde aquí, ¿verdad? O sea, eso quiere decir mucho subdesarrollo, ¿verdad? La vaina es que sea verde, pero agrícola, ¿no? Roturar tierra, así qué sé yo. Y el presidente, o sea, prácticamente tomaba nota, ¿verdad? Y se hacían esas cosas, algunas para bien, otras para mal, ¿no? Algunas de las para bien fue alguno que sugirió que, qué sé yo, que los conos volcánicos no se explotaran, ¿no? Que se declararan, no me acuerdo si era Parque Nacional la figura que se utilizó desde un inicio, pero que se declararan como una zona reservada para la naturaleza, porque pues ahí quién se va a ir a sembrar. Pero el resto, digamos, era como la idea esta de ver qué se produce, ver qué se puede hacer con la gente, ¿verdad? Y eso eran europeos que, insisto, venían de la mano con el presidente, ¿verdad? Y lo que les decían lo hacían, ¿verdad? Si llegaban a convertirse en lo que llamaríamos hoy políticas públicas, un poco herederos de esa devoción frente a lo europeo, ¿no? Que rozaba a veces lo ridículo, como la anécdota esta de la isla del Coco, ¿verdad? Que ya es el colmo, ¿no? No sé si hay alguna otra cosa. Duda, comentario, yo les dije, lo que sea. Estamos. Bueno, ¿y alguna pregunta para Victoria? Mi respuesta sería para... Sí.
Está bien eso. Yo llegué un poco tarde, pero yo fui por primera vez a Dibón a los 5 años y comenzamos a ir a pasar ya Semana Santa, así que estuve 21 todas las Semanas Santas. Y la compañía, lo que se llamaba La Zona, que es lo que daba a la vuelta ya La Zona, era lo que llamaba La Zona Americana. Y La Zona Americana, cuando ya yo comencé a ir ahí, ya no había zona, ya no había bananeras, sino que la había tomado la gente del ferrocarril. Todavía no, ahí no entraba gente negra, nada más, ni al Club Miramar tampoco, era gente de la meseta central, que podía entrar, nosotros podíamos entrar porque éramos de la meseta central y nosotros... Eran blancos. Del Club Miramar, sí, blancos. Pero lo de el cambio de ser de la zona bananera, era la zona, se llamaba La Zona y era la zona bananera, sí. De los que vivían en de la Northern, y los que trabajaban con ellos, hasta que ya siendo yo muchísimo más grande ya entró el hospital de la Caja Costarricense del Seguro Social y se comenzó a meter la, y la zona era exactamente igual a la de Golfito y a las zonas bananeras que veían en las películas en otros países donde habían comunidades de estas, pero de hecho nunca saltó de ahí a gente local, sino siempre fue para europeos, ¿verdad? Sí. Los que vivían ahí eran los funcionarios de la... Sí. Eran casitas todas de madera, con sedas en las ventanas, levantadas un poco, porque ahí iba a haber una inundación, y luego los jardines perfectos, con crotos, con zacate perfectamente cortado, a diferencia que usted salía de ahí a la calle, no importó. Y creo que sí había una persona negra en la puerta cuidando, pero o sea, ya nadie entraba, ya no había empleadas. Por eso no me acuerdo. Nosotros íbamos a un hotel, pero ahora que estaban hablando de eso me acordé que sí, que la zona bananera siguió funcionando, pero con gente del ferrocarril, nunca pasó a manos de... ni siquiera de costarricenses. Sí, bueno, eso también, eso es totalmente cierto, bueno, eso tiene que ver con el cambio que decía Carlos ahora, o sea, que la Northern era, pues, surge como una subsidiaria de la compañía bananera y en el momento en que, pues, la bananera de alguna manera abandona la actividad de producción o disminuye en gran medida la actividad de producción y se centra en comprarle a productores locales, pues el grueso de su actividad en realidad estaba en la compra, el transporte y el embarque del banano, ¿no? Entonces, claramente los ferrocarriles terminaron siendo pues el centro, ¿no? de la acción de esa compañía, pero sí era, digamos, era parte del mismo, por decir, imperio comercial. Nunca supe exactamente las oficinas, bueno, tenía ahí frente al Parque Vargas, imagino que ahí estaba el edificio, estaba el comisariado. Sí, ahí está. La compañía bananera y del ferrocarril. Sí, ahí están, había un edificio que era, bueno, el edificio de aduanas, que ahora tienen varias oficinas de comercio, y un par de cuadras más adelante está lo que se llamaba la proveedora, que era donde, digamos, la mayoría de los bienes importados, pues, se ponían, digamos, para la venta al menudeo. Y los talleres de la Northern siguen existiendo y se siguen llamando los talleres de la Northern y están, digamos, de la playa a los baños un poco hacia arriba. Sí. Sí. Bueno, lo interesante es eso, ver los procesos de exclusión, digamos, como hay una zona que era exclusiva para blancos y efectivamente se institucionaliza como eso, ¿verdad? Y dentro de la conciencia local está esa zona, que bueno, la zona americana, y mucha gente tiene esa noción, lo mismo, de haber ido a Limón cuando eran niños y saber que es en un espacio vedado o de repente no, pero que no se podía... O sea, que como que no era parte de, o algo raro pasaba ahí, o qué sé yo, ¿no? Y es interesante ver cómo finalmente, casi que todo eso, ¿verdad? Quedó en manos estatales y algunas cosas, ¿verdad? Para bien. Y una cosa que pasó específicamente en el caso de Limón es cuando la compañía se traslada al Pacífico, en los 30, se llevaron buena parte de las cosas, ¿verdad? Hasta el punto de arrancar rieles, ¿verdad? Y llevarse parte del telégrafo, cosas de eso, ¿no? Llegué también bastante tarde y avanzada la... Pues yo las preguntas, ¿no? Más que preguntas, bueno, haciendo más bien como un agradecimiento de la despertar de la conciencia que están haciendo con este tipo de actividades, pero también cómo la historia la vemos y no aprendemos, o sea, seguimos sin aprender. Los errores van, se analizan, se identifican, y volvemos a caer ahí. Cambiamos el ideal, por ejemplo, me refiero a cosas de que el tico, en general, nuestra idiosincrasia, es amante
de idealizar al extranjero por simplemente ser extranjero, no por saberlo, y sigue su cultura, pero no por saberlo culto, sino porque simplemente es extranjero. Y adoptamos cosas que a veces se han repetido anteriormente. Y seguimos haciendo. Entonces, muchas veces decimos, bueno, ok, cuando se ha hablado tanto, ¿cuál es nuestra identidad? Y ¿cuál es? Ya nuestra identidad es más bien muy global. No tenemos identidad. ¿Tenemos una identidad global o sí tenemos identidad? Entonces, sí, la es muy delgado. Y más bien, gracias por eso, por espacios como este que realmente nos hace reflexionar y que debemos sí aprender. Si vemos a la trayectoria en manos de quién ha estado nuestra cultura, en términos de los medios de comunicación, los teatros, el cine, todo en términos de producción nacional. ¿Quién nos dije? Seguimos haciendo lo mismo. De una u otra forma, el que cambió fue, no creemos, la esencia es que no creemos y permitimos el espacio a otros, como decías vos, de algunos que reciben sí esa tajada, que aceptan direcciones, y eso es lo que hay que hacer porque es el gurú que sabe, y los demás aceptamos. Sí, claro, lo que pasa es que esto, dependiendo del momento histórico, trae resultados muy distintos, ¿verdad? Entonces te puede decir, qué sé yo puedo seguir hablando mal de los oligarcas del siglo XIX, que eran todos los pisados, un montón de ideas, y bueno, finalmente hicieron el Teatro Nacional, y uno pasa por el Teatro Nacional y dice, pues, está bonito, ¿no? hay que ver qué resultado, ¿no? Es decir, pues, usted dice, bueno, van a crear patrimonio arquitectónico nacional, Mall San Pedro, y pues si lo pueden pegar un grito, ¿no? Pero hay que ver, digamos, que la idea no es precisamente, digamos, esencializar, ¿verdad? Yo no soy mucho de decir, bueno, lo nacional es bueno porque es nacional. No, primero tiene que ser bueno y luego vemos. No le voy a dar, digamos, conceder eso por ser nacional, ¿verdad? Más bien la idea es precisamente ver que siempre hemos sido una diversidad, por decirlo así, ¿verdad? Con resultados claro, distintos. Igual a lo internacional, no es bueno solo por ser internacional. Exactamente. Es porque sí es, se admira, porque es realmente un aporte cultural, industrial o lo que sea, o simplemente porque es extranjero y hay que hacerle caso. Y muchas gracias. Okay, eso es. Ya está bien. ¿No? Ya está bien. Claro, okay. ¿Cómo fue la recepción cuando se trató de eso? Lo creé. Sí. Logré mantenerlo como una sorpresa. Yo me negué a ir a las revisiones de tesis. Fue un riesgo que tomé. Sabía que a lo mejor tendría que pasar otro semestre ahí, pero la recepción fue que los profesores rodaban por el piso y me felicitaron y me dijeron que la verdad es que así en una escuela de arte así debía ser un trabajo final de graduación. ¿Perdón? No me atreví a mostrarlo hasta este año, se conoce por primera vez. Si la Universidad de Costa Rica, cuando me reconoció mi maestría, la hubiera conocido, pienso yo que a lo mejor no me reconoce la maestría. ¿Quiere que no pasara hoy eso? Simplemente hoy pasara. Yo quiero preguntarles también, ¿cómo fue el proceso de construcción de la tesis, ¿no? O sea, ¿hubo un proceso de revisión bibliográfica y después? O sea, le cuento que primero empecé a escribir lo que pensaba sobre el tema. El documento debía acompañar mi exposición final de graduación. Muchas de esas obras también estuvieron expuestas en el museo y tenían todos que ver con bananos. Entonces, primero empecé a hacer algo muy serio. Y a medida que avanzaba me fui aburriendo. Y entonces se me ocurrió traducirlo todo a banana. Y luego, ya cuando iba avanzado, ni siquiera pensé que estaba construyendo frases. Sencillamente empecé a escribir
cosas que podrían ser como frases. Las citas sí son auténticas. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y en ese próximo evento que ya les anunciaré por medio de siempre. Mañana es feliz. Sí. Mañana hay una película que se llama Tropical Malady y que es el último evento del Vamos Hospital a las 7. Sí,